nuevamente ha cruzado el charco. Estamos en Londres, Inglaterra, invitados por Samsung para el lanzamiento mundial del nuevo integrante de su familia de celulares. Así que vamos a entrar ahorita para conocer todos los detalles. ¡Vamos! El Samsung Galaxy S3 ha llegado para ser el teléfono inteligente con sistema Android más importante y reconocido del mercado. Su pantalla Super AMOLED de 4,8 pulgadas soporta una resolución con alta definición incluso más alta que el popular iPhone. Este nuevo hijo de la familia Galaxy viene equipado con una cámara trasera y otra frontal para videoconferencias, y su sistema de control Smart Stay hace un seguimiento de ojos para realizar una acción como pasar una página sin pulsar ningún botón. Miren lo que tengo en mis manos, por fin lo que todo el mundo ha estado especulando, ya lo tengo yo en mis manos. Miren esta maravilla, 4.8 pulgadas de Super HD AMOLED, alucina. Han hecho la pantalla más grande que el S2 sin aumentar el tamaño, solamente han reducido un poco el grosor y tiene un reconocimiento de tu cara, de tus ojos, alucina. Generalmente para desbloquear tu teléfono tienes que tocarlo, decirlo, o mucha gente le pone una clave. Ahora, con la cámara frontal del celular, te mira, te reconoce y automáticamente puedes desbloquear y hacer un montón de funciones más. Bueno, estamos con Luis Gálvez, gerente de la región Centroamérica. ¿Cuál es el feeling? ¿Cómo sientes a ustedes ya como familia Samsung con un evento como este y el lanzamiento de lo que han hecho? O sea, que realmente nos sentimos muy orgullosos y sabemos que este va a ser un éxito más de lo que lanzamos al mercado. Y creo que cae en muy buen momento cuando nos convertimos en líderes a nivel mundial, pues en la división de celulares, ¿no? En temas de liderazgo en el mercado. La gente solo me ha preguntado una cosa, ¿cuándo llega a Perú? Definitivamente que el tema de llegada a Perú sí, no te podría decir a ciencia cierta, eso va a depender definitivamente que de las negociaciones locales que se estén haciendo, pero estoy seguro que esto va a ser en cuestión de semanas. Nuestra política es definitivamente pues llegar a todos los mercados lo antes posible, pues queremos que la experiencia sea de primera mano de Samsung. Su repotenciada batería permite un uso estándar de más de 24 horas, mientras que su peso asciende a los 133 gramos con bordes redondeados. Su cámara de 8 megapíxeles te permitirá tomar hasta 20 imágenes con una velocidad de 3,3 cuadros por segundo. Asimismo, este nuevo modelo trae una nueva configuración con botones virtuales simples y amplios, contraste en los menús y muchas más opciones que lo hacen el teléfono más deseado del momento. Bueno, justamente acá tenemos la comparación entre el Galaxy S2 y el nuevo. Y miren, definitivamente la pantalla es más grande y ya no es tan cuadrado, es un poco más curvo a los costados. Y miren, es definitivamente esta parte también como que el grosor ha disminuido. Es un poquito más grande, sin embargo, no pesa más. Y la verdad que sigue siendo igual de cómodo en tu mano, es más ergonómico. Bueno, ya lo vimos, ya lo probamos, está espectacular el nuevo Samsung Galaxy S3 y estamos aquí reunidos en Londres con muchísimos periodistas de todas partes del mundo. Samsung Galaxy S3 es el smartphone auspiciador de las Olimpiadas Londres 2012, por eso han hecho el evento, el lanzamiento mundial aquí. Hemos visto el celular, lo hemos tocado, lo hemos sentido, está buenísimo. Nos despedimos y obviamente lo viste primero en Tech. ¡Chau!